que el Señor ha puesto en mi corazón compartir, amén, la unidad, hermano, que trae crecimiento, la unidad que trae crecimiento. ¿Cuántos saben, hermano, que el Señor quiere que nosotros nos multipliquemos? Gloria sea al Señor. Gloria a Dios por los que creen eso. ¿Cuántos creen que Dios quiere que nos multipliquemos? Ese es el corazón de Dios. Dios quiere que nos multipliquemos, que crezcamos espiritualmente. La pregunta es eh, si realmente nos estamos multiplicando, si realmente estamos creciendo. Y yo estoy hablando primeramente en el ámbito personal, si estamos creciendo espiritualmente o estamos solamente conformándonos con simple y sencillamente ser oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. Entonces hay personas que se han conformado, eh, hermano, a través de los tiempos, a través de los años, con solamente ser espectadores, con solamente ser de las personas que llegan, se sientan, escucha y se va igual y no hacen nada para el reino de Dios. Pero hay personas que cuando escuchan la palabra, esa palabra hace un efecto tan tremendo en su corazón que cuando salen de la iglesia, cuando salen de la casa de Dios, lo primero que quieren hacer es encontrarse con el primero que se llegue en el camino para hablarle de Jesucristo, para testificarle las maravillas de lo que Dios está haciendo. Aleluya. ¿Cuánto alaba al Señor? Una de las cosas, hermano, que toda iglesia toda iglesia estoy hablando en general, toda iglesia debería de tener, debería tener estas tres cosas. Primeramente, la pasión para ganar almas para Cristo. Esto es, hermano, esto es para predicar el evangelio a toda criatura. Dice la palabra, dice, y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A cuántos? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? condenado. Mire qué tremendo. Una de las cosas que el Señor quiere de nosotros, y el Señor dejó, hermano, un mandato para la iglesia, ese mandato es de ir y predicar el Evangelio. Y en veces personas dice, pero es que yo no sé qué decir. Eh, hermano, mire, si uno ya tiene, hermano, más de un año en una iglesia y no ha aprendido algo, algo no está bien. Si no sabe qué es la salvación, tiene un año en la iglesia y le pregunta a una persona, eh, pero ¿qué es eso de la salvación? Y no sabe cómo responder, entonces necesita, necesita, necesita disipularse. Aleluya. Me gozo con ese silencio. <laughs> hermano, esa es una realidad. Tenemos que ganar almas para Cristo. A veces que dice, pero ¿cómo puedo ganar almas? No, no necesita ser un tremendo teólogo, una persona que conoce muchísimo de la palabra o del Evangelio. No, lo que necesita es tener pasión por querer, al, ganar, querer ganar almas para Cristo. Porque cuando usted tiene esa pasión para ganar almas para Cristo, con su testimonio es suficiente para poder ganar almas para el Señor. Para poder invitar almas a la casa de Dios pero sobre todo lo más importante para invitar a la gente a que tengan una relación personal con, el, con nuestro Señor. Entonces una de las cosas que tiene que tener, debería tener toda iglesia, es eso, tener una pasión por las almas, para ganar almas para Cristo. Y de hecho, hermano, esto no es una, una, una si queremos o no queremos. Es que dice, ay hermano, es que eso no es para mí, yo no tengo ganas de, 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 de ir a ganar almas. Pero mire, yo le voy a decir algo, esto no es un si quiere o no quiere. Si usted tiene a Cristo en su corazón, Jesús dijo, id y hacer discípulos. Esa palabra id, hermano, está hablando en inglés, es un must, you must. Tienes que hacerlo, no es si quiere, es que tienen que hacerlo. <laughs> tienen que ganar almas para Cristo. Ahora, si yo no, hermano, si yo tengo a Cristo y no estoy ganando almas, hermano, necesito examinar cómo está mi vida realmente con el Señor. Si he perdido la pasión por ganar almas para Cristo, necesito examinar cómo está mi vida. Porque hay personas que comenzaron en el fuego de Dios, hermano, hasta, hasta danzaban y toda la cosa porque andaban en el fuego, venían en la casa, se gozaban y saliendo iban a ganar almas, aleluya. Ahora ya nomás se mira la pura mechita que está corriendo por ahí. Ya no se mira el fuego. Entonces, hermanos, necesitamos avivar esa pasión una vez más. Otra de las cosas que debería tener toda iglesia, hablando en el mundo entero, primeramente es ganar almas para Cristo. Segundo es disipular almas. Disipular personas. Especialmente los que estamos en un ministerio, en cualquier sea su ministerio, sea chofar, espandero, lo que sea, eh, como, como líderes de, de cada grupo. Tenemos la responsabilidad delante de Dios de disipular a personas. Aleluya. Tenemos esa responsabilidad de disipular a personas. Disipular es enseñarles. Enseñarles. Dice en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Hacer qué? Discípulos. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como líderes, como iglesia, es discipular a otros. Y mire, y esto no es como le digo, dice por tanto, id. Esta es una palabra, un más, tienes que hacerlo. No es, no es, no es una, si quiero, es una obligación de un cristiano. Aleluya. O sea que si yo soy cristiano, tengo que ganar almas. No es si quiero, tengo que ganar almas para el Señor. Id y hacer discípulos. Hacer discípulos significa que tengo que enseñar a otros. Ahora, ¿cómo yo puedo enseñar a otros si yo no estoy dispuesto para que me enseñen a mí? Muchas veces queremos enseñar, pero no nos preparamos. No somos discipulados. Tenemos la Biblia, la cargamos y bueno, tristemente, ya estamos en unos tiempos donde mucha gente ni carga la Biblia. No, es que la tengo en el teléfono, la tengo pero en el teléfono, mira Facebook, Instagram y todo, y tanta basura que uno mira. La palabra, esta palabra es santa, aleluya. Y, y mire, yo puedo caminar con él por la calle, hermano. En una ocasión había un, un, un este tremendo predicador y le dijo a uno de sus discípulos: Le dice, Sabes que agarra tu Biblia, vente, vamos a ir a testificar por la ciudad. Vamos a ir a testificar a la gente. Y agarró su Biblia bien contento y iban caminando por la calle. Y él ya había cansado. Y era tiempo de regresarse, y no le habían hablado a nadie de Cristo. Entonces ya se regresaron y en todo el camino no le hablaron a nadie. Y le dijo: Le dijo el, 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 el muchacho: le dijo: hey, hey, Pues no me dijiste que íbamos a ir a, a, a testificar en la ciudad. Y dice: Ya lo hicimos. Pero, cómo, si, sí, cuando íbamos caminando con la Biblia, todo el mundo estaba viendo que somos de Cristo. Aleluya. Y él se queda oh, aleluya. Y es cierto. Usted camina con el teléfono, usted cree que la gente va a decir: ah, no, mira, ese es cristiano. Pero mire, a mí me ha tocado, hermano. En vez de voy caminando o en de, voy en algún lugar, en vez de voy a la tienda o algo. Y de repente se me ocurre agarrar la Biblia. Y voy así. Y, y, y hay unos que, que de repente empiezan así, ¡eh! Los que son cristianos, ¿va? Pero los otros se quedan viendo así, aleluya. Se quedan viendo con cara de what? Pero se dan cuenta de que una persona tiene a Cristo. Entonces hermano nosotros tenemos que leer la palabra como dice la palabra ¿Cómo irán si no hay quien les predique Ahora si, si no hay quien les predique hermano tiene que levantarse alguien a predicar Tiene que levantarse alguien ir a ser discípulo necesitamos enseñarnos tenemos hay discipulado en la iglesia Necesitamos discipularnos le digo mire hermano hay personas que, que tristemente no saben hay gente que dice No pero es que la salvación si sí se pierde no que no se pierde y mire la gente anda y no saben no saben cuál es su fundamento. Le preguntan: qué tú crees? No, pues yo creo en Dios. Sí, pues todo el mundo cree en Dios. Alma, hasta los demonios creen en el Señor y tiemblan. Entonces, necesitamos prepararnos para qué? Para discipular a otros. Entonces, una de las cosas que dijimos que tiene que tener una iglesia, para eh, hermano, toda iglesia en el mundo entero, hablando en general, es, es tener una pasión para ganar almas para Cristo. Número dos, tiene que discipular almas esto significa afirmarlas fundamentarlas que tengan fundamento sólido y mire el éxito de una iglesia hermano y esto es algo que se dice es cierto el éxito de una iglesia no es cuántas personas hacen que confiesen a, que, que confiesen a jesús sino más bien de cuántas personas permanecen en jesús porque hay muchos que reciben a jesús pero la pregunta es dónde están entonces tienen que permanecer esas personas. Ahora, ¿cómo van a permanecer si no son discipuladas? El discipulado lo que trae, hermano, es un fundamento sólido, un fundamento que no lo mueve el diablo, no lo mueve Satanás, porque sabe que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, una iglesia que está fundamentada, que está sólida. Oh, gloria sea al Señor, que está, hermano, firme en Cristo. No hay diablo que lo pueda tumbar. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Gloria sea al Señor. Entonces, otra de las cosas que necesita tener una iglesia es preparar a personas, capacitarlas para su llamado, para su ministerio y enviarlas al propósito que Dios tiene para sus vidas lo voy a repetir amén porque esto es esto es importante preparar a las personas capacitarlas para su ministerio o llamado sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia se tiene que preparar a personas para que para después enviarlas a cumplir ese propósito por el cual dios los ha llamado hay personas que llevan hermano pueden llevar dos o tres años dentro de la iglesia y todavía no saben qué es su propósito para dios ¿Saben qué es lo que están haciendo en el mundo? Hablando secularmente, ¿saben cuál es su trabajo, su oficio? ¿Saben lo que quieren estudiar? Muchos jóvenes saben lo que quieren estudiar, pero tristemente muchos no saben qué es su propósito en el reino de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo van a poder entender su propósito si no son discipulados? Entonces una estas tres cosas se necesitan dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer que sucedan estas cosas cuando hay una unidad dentro de la iglesia?